12 de mayo tenemos nuevamente elecciones, hace poquito tuvimos de intendente, ahora tenemos para gobernador, para vice, para legisladores de distrito único y el distrito del departamento, y también tenemos para Tribunal de Cuentas. Bueno, en estas elecciones nosotros tenemos competencia como justicia provincial a los fines de coordinar y a su vez asesorar en las cuestiones que se puedan suscitar solo en la organización, sino también en el mismo acto eleccionario. Parte de los funcionarios y los empleados del Poder Judicial, de la sede judicial de Huincarrenanco, vamos a ser fiscales públicos electorales, que es lo que comúnmente se denomina FIPE, que es una figura que viene funcionando desde hace unos años, desde hace un par de elecciones, y vamos a intervenir en los comicios como un órgano consultivo de quien es la autoridad principal, es decir, el presidente de mesa. Y a su vez también vamos a participar en la elección juntamente con los fiscales partidarios, que ellos van a custodiar los intereses de su partido, ¿no? Principalmente el objeto de esta convocatoria previamente va a ser una jornada que nosotros hemos establecido para el día lunes 22 de abril, es decir, el lunes próximo, en el ICET, en el horario de 16:30 a 18:30. Está titulada la jornada El rol de la justicia en las elecciones, y bueno, lo va a dictar el doctor Marcelo Saragusti, que es miembro de la Junta Electoral Municipal, pero va a ser quien va a efectuar una especie de jornada de capacitación a los fines de que cualquier duda que exista, cualquier inquietud, bueno, y explicar, digamos, de qué se trata esto de votar con la boleta única de sufragio, que mucha gente sabe cómo es y otra gente todavía tiene algunas dudas, que en realidad, si las sabemos evacuar, vamos a tener la certeza de las bondades de este tipo de votación con este tipo de boleta. Perfecto. Entonces, el día lunes, ¿es una reunión abierta? Es una reunión, no tiene arancel, es decir, no tiene costo. Es abierta para todo público. En principio, desde el Centro de Capacitación Ricardo Núñez, que es quien organiza y convoca esto, nosotros los colaboradores tenemos la directiva de efectuarlo para los FIPE, es decir, para los fiscales públicos electorales, y los IPE, que en realidad también es una figura que ahora te paso a comentar. Pero decidimos hacerlo abierto a todo público, para que toda persona que se quiera acercar o cualquier representante de una institución, alguna escuela que quiera luego transmitir estos conocimientos, sería importante que sea presente en el ICET el día lunes. ¿Qué significa IPE? Los IPE son los informantes públicos electorales. Es una nueva figura que puede coexistir con el FIPE, pero que se realiza. El FIPE trabaja en las elecciones, el día eleccionario, el 12 de mayo. El IPE es un consultor del Poder Judicial que va a acercarse a la gente en los días previos a las elecciones. Es decir, nosotros la idea que tenemos es constituirnos en lugares públicos, por ejemplo, alguna plaza, por ejemplo, el ingreso de tribunales, no adentro, sino en la puerta, y acercarnos a la gente y preguntarle si están informados, en condiciones de votar según lo que ustedes crean que tienen que votar, y no cometer errores que muchas veces por ahí en las prácticas eleccionarias se cometen y se vicia la voluntad del elector. Entonces, la idea nuestra es acercarnos nosotros, ir a buscar a la gente y explicarle cómo se vota, qué tienen que hacer para expresar su voluntad electoral y a su vez qué no tienen que hacer para que eso no quede reflejado. De todas maneras, ante cualquier duda, ustedes están a disposición aquí en tribunales de la gente que por ahí quiera sacarse alguna duda al respecto, ¿no? Por supuesto, sí. Falta tiempo, ¿no? Estamos todavía no terminando el mes de abril y es el 12 de mayo, pero quizá con la debida antelación vamos haciendo manifestaciones al respecto, porque si la gente, como bien decís, Ignacio, quiere acercarse, nosotros estamos abiertos para explicar cualquier tipo de inquietud.